Encontrarse, exalumnos, esta alegría de celebrar la fiesta de los 50 años del colegio, rememorando tantos días vividos, tantos esfuerzos. Realmente que Dios también esté presente, porque el autor, la fuente de todo bien es Él, es Dios. Por eso a Él agradecemos mediante esta celebración, que es la mejor manera de agradecerle a Dios, porque es la entrega de Jesús, la gran acción de gracias al Padre. Por eso los invito a que nos dispongamos a celebrar esta Eucaristía con un profundo sentimiento de acción de gracias.
trayendo aquí al altar la vida, los momentos compartidos, los momentos de alegría, también aquellos otros difíciles, adversos, aquellos momentos de dificultad, donde, bueno, por la gracia de Dios se ha podido perseverar. Y los invito entonces a que, cantando un canto muy conocido, pero que expresa nuestra alegría, comencemos nuestra celebración poniéndonos de pie. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así habla el Señor. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda y al huérfano. Si le haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y os mataré con la espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero. No le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque ese es el único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Es palabra de Dios. Salmo. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Tú eres mi roca, mi baluarte y mi libertador. Eres mi Dios y la montaña donde me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora y mi alcázar. Yo invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea glorificado mi Dios y mi Salvador. Él concede grandes triunfos a su Rey y tiene misericordia de su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Nosotros, como oblación y víctima de suave olor, oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significa este sacramento para que un día poseamos verdaderamente cuanto celebramos ahora en este sagrado sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar entonces ahora una bendición muy especial a esta escuela. Lo vamos a hacer a través de la señora directora, y si hay alguno de los alumnos, para que se acerquen aquí. Si hay algunos alumnos por ahí a mano, los que estén nomás, los que estén. Sí. ¿Cuántos son?
Bueno, damos entonces la bendición a ellas. En ellas, a todos los demás chicos, que son 12 alumnos, en ellos también damos la bendición a este lugar y damos a todos los que han pasado por este lugar y a todos los que están presentes. Vamos a decir amén a cada bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dispuestos a tener estos gestos de amor a Dios, de amor al prójimo, gestos sencillos, vayan en paz. Fuerte aplauso entonces. Le cantamos a María, que ella siempre ha estado presente seguramente en la vida de esta escuela. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que tengan un feliz domingo, que pasen muy buenos días.